Hola chicos, bienvenidos a Zero Escape 999. En el último capítulo nos hemos quedado con que ya abrimos la puerta. Y tuve que volver. Se tardó un poco en subir porque se tardó un poco en subir el video porque básicamente en hacer el siguiente capítulo porque como no había guardado, o sea, no encontré el botón de guardar básicamente. Se puede, sí, pero no me acuerdo cuál es el botón de guardar. Bueno, no guardé y me tuve que hacer todo esto de vuelta. Sí, las luces verdes están encendidas. Incluso eso significa que está abierta. Imagino que eso significa que está abierta. Entonces, ¿qué cojones hacemos aquí todavía? ¡Salgamos de una vez! Déjame ver si estás bien todo grabando. Perfecto, sí. Volumen ahí. Esto fuera. Y. Sí, perfecto. Está todo perfecto. Bueno, en fin. Bien, vámonos. Ya toqué la caja fuerte, así que esa era lo que necesitaba. Bien, vámonos. Uy, cierto. Le había, pues, subido, le había subido la velocidad para que. Para. Porque ven que va un poquito lento los textos, así que por eso. Que para grabar por primera vez está bien, pero para ir rápido. Al salir se encontraron un largo y estrecho pasillo. John Pay se paró un momento y se dio la vuelta para mirar hacia atrás. Seven estaba agachado, aparentemente haciéndole algo a la puerta. ¿Qué haces? John Pay habló más o menos para sí mismo, pero al parecer Seven lo escuchó. El gigante se puso de pie y giró hacia y siguió hacia John Pay. Solo estaba poniendo en esas placas ahí. Esto hará que la puerta no se cierre de nuevo. Oh. Pues depende, si es en plan un cierre como en plan la puerta del principio que tenés que introducir los tres números con el este la suma de que parece ser que es un cierre fuerte, o sea, no puedes simplemente pararlo eso. Si es así, está bien. Si es una puerta normal que solamente cuando se cierra ya se traba, la idea de él va a funcionar. Depende de cómo sea la puerta. Ahora podemos volver siempre que queramos. ¿Y por qué no, por qué querías volver? La pregunta de Snake parecía razonable. Seven se lo pensó un momento antes de contestar. Quizá me apetezca tocar el piano. O tocarme. ¿El piano? Venga, sigamos. Aún tenemos que salir de aquí. Me parece razonable que te deje la puerta abierta porque creo que podemos volver a donde estábamos en un principio. Creo, ¿no? No me acuerdo bien. Sin esperar respuesta, Seven se dirigió al final del pasillo. Snake se encogió de hombros, suspiró y siguió a Seven tranquilamente. Yupei sabía que eso era mentira. Le costaba creer que Seven podía tocar el piano. Y aunque pudiese el piano que había visto era prácticamente inútil. Su teclado estaba totalmente modificado. Si Seven quería volver, era poco probable que el motivo fuese tocar el piano. Ay, que me va el morbo de querer ver al tipo muerto de allá. Y si es así, ¿por qué quería dejar la puerta abierta? Junpei frunció el ceño, echó un último vistazo a la puerta y luego siguió a sus compañeros. Después de un rato en el pasillo llegaron a la zona mucho más amplia. Es todo como una cárcel, ¿viste? Una reja metálica como la puerta de una cárcel la dividía por la mitad. La quitaron un poco, pero tal y como esperaban, no se movió. Detrás de la reja había dos ascensores. No bostecé en todo el día, recién habrá bostezo. Sin embargo, desde tan lejos era difícil estar seguro de que siguiera funcionando. A la izquierda de la reja había una puerta. Por desgracia estaba cerrada y se negaba a abrirse. Junpei se paró un momento a examinar el lado izquierdo de la sala. Cerca de la pared había unas escaleras que conducían hacia abajo. En la parte superior de las escaleras había una gran puerta de acero. Aunque no lo pareciera, la puerta tenía pinta de poder abrirse, al contrario que la reja metálica. Junpei confirmaba de que con un poco de suerte podría abrirla. ¡Oh no! ¡Es una puerta feminista! ¿Un símbolo? ¿El símbolo femenino? No estaba muy seguro. ¡Solo los hombres pueden abrir la cerradura! ¡Solo las mujeres pueden abrir la cerradura! Machistas opresores, no estaba muy seguro de qué significaba. El gris, sin embargo, parecía algo más seguro. ¡Oh! El símbolo de Venus, me imagino. Las personas con pito no pueden pasar y a través se pasa él. ¿Momento qué? Ajá, lo descubrieron. ¿Recuerdas esos símbolos parecidos que estaban cerca de la escalera principal? Hacen referencia a muchos astros del sistema solar. Ah, claro, el sol, creo. El sol. Saturno. Un blanco, la Tierra. Así que, como puedes ver, este probablemente sea no el símbolo femenino, sino el símbolo de Venus. Eso es lo que pienso. Junpei se dio cuenta de que mientras hablaba sobre los símbolos, Seven había desaparecido. Tras haber notado su ausencia, Snake y Junpei se pusieron a buscarlo. Allí estaba. Seven había continuado por el pasillo que se extendía a la derecha de las escaleras. Junpei agarró a Snake para guiarle en la dirección correcta y ambos fueron tras Seven. Gnomo, ¿verdad? No, gnomo. ¿Un poquito? Enseguida los tres se encontraron frente a la puerta. Era una puerta doble. Junpei intentó abrirla y se dio cuenta de que, a diferencia de las otras puertas que habían encontrado, no estaba cerrada. Casi como si tuviese miedo de que se cerrase de repente, Junpei la abrió de golpe. ¡Se abrió sola! No. Entró en la sala.
Mira el bar antiguo. A Junpei le llevó un momento a identificar su nuevo entorno. ¿Esto es una especie de casino? Al menos lo parece. Y ahí se cierra la puerta. Antes de que Junpei pudiese comentar algo, un ruido le hizo dar vuelta. Neki estaba tirando la puerta por la que había entrado. Neki y Junpei sintieron como ver cómo retiraba sus manos con frustración y la propinaba además una patada a la puerta. Ahí. ¡Joder, joder, joder! El tipo es súper agresivo, me encanta. Parecía que volvía a estar encerrados. Sin embargo, no había razón para alarmarse. Aunque la puerta hubiese permanecido abierta, no le llevaría a ninguna parte. Tendrían que encontrar otra salida. Muy bien, tíos, dividamos y examinemos esta sala. No perdamos más el tiempo. ¡Vamos rápido! Alentados por las palabras de Seven, Junpei y Snake comenzaron a examinar la sala. ¡Hora de escapar! ¡No! ¡Soy guachigo! ¡No! ¡Hora de encontrar una salida! No dice eso, pero bueno, en fin. ¡Ajá! Veamos. Unos vinitos. ¡Coño, fíjate eso! Alguien se ha dejado una botella de licor aquí. Espero que no os importe. Ah, está buenísimo. Sabe a cianuro. Me siente como me arde la garganta. Un momento. ¿Qué dice aquí? Clorox. Oh, mierda. Joder, ¿se lo ha bebido de verdad? Ni siquiera sabemos desde cuándo lleva esa botella ahí. Tranquilo, como el vino. Con el tiempo se pone mejor. Es como yo. A ver, ¿esto qué es? Esta piña. ¿Una carta? Ah, literal. Gira. 4 de picas. Dale. Junpei, he encontrado esto en la barra. Parece una carta. Ah, otra carta. Wow, qué de gratis, ¿no? La barra está muy bien pulida. Ah, claro, se selecciona todo. Hay un montón de copas en la estantería. Mi sentido arácnico me dice que esas lámparas cuelgan del techo. Es una silla. Sí, una silla. Parece una silla, ni más ni menos. Otra carta. Pues estamos hablando de una escalera, ¿no? Tenemos el... ¿Este cuál es? ¿El 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. El 7, el 4, el 5, nos falta el 6. Bueno, ahí abajo lo decía, carta. Sillas normales. No hay nada en la mesa. Mucho que ves. Cuernos. Ahí. Esto, a ver. Otra carta. Este es el 3. Joder, que los pixeles nos ayudan a veces. Vaya. Esto es un flipe que alucinas, tío. ¿Qué es? Seguramente para jugar al baccarat. Aunque parece un poco rara. Mira el centro de la mesa. ¿Lo ves? Esto de acá. Parece un panel. De pronto Seven empezó a hablar. Ah, baccarat. ¿Has jugado alguna vez, Junpei? Junpei sacudió la cabeza, ni siquiera había oído hablar del juego. Yo escuché el nombre, pero nunca lo jugué. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si te explico un poco las reglas? Verás, el baccarat es un juego inusual. Esas son las reglas. Están el banquero y el jugador. El objetivo es adivinar quién de los dos va a ganar. Por supuesto, gana que tenga la mejor mano. Pero la forma de hallar el valor de cada mano es distinta a los otros juegos. Tienes que coger la cifra de las unidades del número que te dé sumar todas sus cartas. Básicamente lo que estamos haciendo todo este rato. Quien se acerca más al 9 gana. Si tu cifra es más pequeña que la de tu oponente, pierdes. El que la tenga más chiquita pierde. Y ya está. Así como funciona, ¿lo pillas? Bueno, en realidad hay mucho más. Estrategia, detalles, esas cosas. Por lo que te he dicho, resume el juego bastante bien. Joder, me hace tanto la voz de ser, me vas a joder la garganta. El único dijo es la suma de todas sus cartas. La mejor mano es 9. Y la peor es 0. Simplemente ignora la cifra de las decenas. ¿Lo entiendes? Ah, o sea, solamente. O sea, lo que hay que hacer es sumarlo. Y si por ejemplo me da, no sé, 21, agarro la unidad. O sea, del 2 lo quito al lado. O sea, parto el 2 al fuera y me quedo con el 1. No es lo que estoy haciendo yo de sumar, por ejemplo, 21, 2 más 1, 3. No. Agarro el 1. No se lo había pedido, pero a pesar de haber sido un poco repentina, la aplicación de Seven fue de gran ayuda. Aunque solo lo entendía a medias, Junpei ahora sentía como si tuviera todas las claves para triunfar en el baccarat. Sin embargo, no podía saber si el puzzle de la mesa de baccarat tenía enfrente usaba esas mismas reglas, y si lo hacía de qué manera. No importa, se dijo su amigo, simplemente intentaría hacer lo que se le ocurriera. Sintiéndose más seguro, aunque fuera solo un poco, Junpei se acercó a la mesa de baccarat. ¿Qué es esto? Un 8, ¿no?
La carta tras el cristal. Es el 8 de picas. ¡Ah! Oye, Seven, ¿seguro que tenemos que jugar al Baccarat? Es una mesa de Baccarat. ¿Qué otra cosa ibas a hacer si no? El póker. Deja de preocuparte tanto. Está tirado. ¿Cuál es la mano del oponente? Bueno, hay un 8 en el hueco que es la tapa de cristal. Vale, entonces es el nombre de tu oponente. Hay que llegar a 9, entonces. ¿Qué 3 cartas necesitamos para superar ese número? ¿3 cartas? Hay 3 hendiduras con líneas blancas alrededor, ¿no? Eso significa que tenemos que poner 3 cartas. Entonces lo que tengo que hacer es colocar 3 cartas que ganan al 8 del oponente. Hay que sumar un 19, 29 o 9 o lo que sea. Sí, eso es. Algo me dice que esas no son las únicas reglas. En fin, probemos. Antes de empezar, sería mejor que me asegurara que lo entendí bien. Hay 3 sentidos vacías, solo tengo que elegir 3 cartas y jugar. Supongo que si pongo las correctas, algo debería pasar. Muy bien, vamos a intentarlo. A ver, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... ¡Oh, miércoles! ¿Voy a decir sí? No. 3, 8, 17. No, 3, oh, no, 3, 3, 8, 17, no. 3, 8, no, es que son 3 cartas. No sé si tengo todas, me faltaría, me vendría bien el 6, capaz. Acá está el 8, así que 8 no, 8 no va a haber porque el 8 está acá. Supongo que es el mismo masa. Capaz hay más cartas por ahí. Voy a fijar, no sé si con estas lo logro. Supongo que tengo que llegar al 19. LOL. El letrero es un 2. Aquí tenemos símbolos de corazón, la pica y el diamante. Esta es la ranura para las monedas. Una máquina de atrapar. Tiene un sueño muy anticuado. Parece que está muy cuidada y es probable que funcione. Bueno, normalmente cuando consigues emparejar todos los rodillos sale un montón de monedas de la máquina. Cambiar esas monedas por premios es la mejor parte. Un premio, ¿eh? Me pregunto qué ocurriría si emparejamos todos los rodillos. Imagino que el premio será las herramientas que nos permitan escapar. Wow, lo sé demasiado bien, la verdad, ¿no? ¿No puedo girarlo con la mano ahí? Pues no. Me pasé. Estas tienen el 1. El 1 es el 0. Esto de acá. Un 9. Pone 9. Sí, y parece que esta tapa esconde algo. Pues sí, si es una tapa, quizás se abra. Seguramente. Parece que la carta está unida al panel. ¿Cómo viste la carta? Poderes de ciego. Muy bien. Además, si no te importa, ¿qué tipo de carta es? Es una carta de póker. El as de picas, concretamente. Bueno. Aquí está la ranura para cartas. Parece que tenemos que poner... ¡Oh! Una carta aquí. Muy bien, vamos a probar. A ver... No, necesito el 8. A y 8 daría el 9, porque A cuenta como el 1. 1 y 8 suma 9, ya está, me abre esto. Pues dale, perfecto. Necesito el 8 para el 8 para acá. Eso parece. Me sorprende que probar el azar no haya dado buenos resultados. Ya. Bueno, acá necesito el 8. Y se abre esta puerta. Listo. Eso que aprendimos en el día de hoy. Acá no hay nada, ¿no? Esa mesa cuadrada se parece a una mesa de Mahjong. ¿Juegas al Mahjong, Seven? Es japonés que somos todos, ¿no? Tal vez. No lo recuerdo muy bien, pero... Sí que recuerdo unas cuantas partidas según las reglas, así que supongo que habría jugado en alguna ocasión. Excelente, cuando comandemos este barco me gustaría jugar una partida contigo. Si quieres. Para ser un ciego haces muchas cosas que no hacen los ciegos. Pero tú puedes jugar. Mientras digas qué fichas estoy eliminando, sí, creo que tendría la habilidad suficiente como para derrotar a un... aficionado, ¡qué hijo de puta! Eso sí, te pediría que retires las fichas rojas cuando juguemos. Fíjate en esa vidriera. Es muy hermosa. ¿Qué? ¿Eh? Una vida está compuesta por muchos trozos de cristal de colores, colocados juntos en un marco. Como ya he dicho muchas veces antes, solo necesito tocarlo para saberlo. A menos puedo discernir la estructura básica. El ciego no me está convenciendo. El ciego, sí, el ciego es todo lo contrario de un ciego con respecto a lo que hace. Aquí hay unas cosas raras con unos garabatos. Una cosa rara con unos garabatos. Acá tengo que encenderlo. Tengo que encender estas dos luces para que proyecten una imagen acá en el espejo. Yupei, ¿puedo notar el marco aquí? ¿Qué clase de pintura es? Pues podría que sean nubes. ¿Nubes? Sí, nubes. Bueno, quizás sea un conejo. ¿Un conejo? O más bien puede que sea una imagen ampliada de unos dientes. ¿Mm? Nada, supongo que no hay nada. Solo es un lienzo en blanco en un marco. Ya veo. Qué extraño. Claro, tiene que proyectar la luz a esto de acá. No esperaba encontrar una carta aquí. El 6, perfecto.
Creo que con eso ya puedo sumar algo, a ver. Creo que ya. Sería mejor que me asegurase de que lo he entendido bien. Luego sí, ya sé. A ver. Vamos a sumar, a ver. 6 y 5, 12. Más este, 19. 13, me faltaría otro 6. Es una mierda. O sea, si fuesen 4 cartas, lo hago instantáneo, pero. Me jode el hecho. 3, 4, 5, 6, 7. Me jode un huevo que. Si pudiese ser. Si pudiese hacer esto. Y esto, ya está. Hago 9. Tengo que hacer 19, creo. O sea, al parecer tengo que hacer 19 porque quitaría el 1 y me quedaría con el 9 y gano el 8. Pero esto no da el resultado. ¿Ves? No da. ¡Oh, mierda! ¡Sí! Lo sumé mal, a ver. O sea, lo sumé mal, creo. Sí. ¿No? 18, ¿no? Vale, si pongo 3 cartas. ¡Se abrió! ¡Genial! ¡Lo has hecho, Junpei! ¿Crees que nos están diciendo que cojamos la carta 8? Pues venga, pa la saca. Vale, cojamos la carta. Bueno, me vale con eso. Las cartas que coloqué están pegadas a la mesa. No creo que pueda volver a cogerlas. Pues muy bien. Decí que probé por hacer la broma, pero. Me funcionó. Me vale hacer con carta 4, 3, 8. Carta 8, abierto. Hijos de perra. Adentro vas. Se ha abierto. Parece que tenemos otro dispositivo que resolver, ¿me equivoco? Hay 3 ranuras. Y acá sumamos 9, básicamente. Veamos, 3 ranuras para cartas. Hay un 9 debajo. Seguramente significa que tenemos que hacer 9 con las 3 cartas que pongamos en las ranuras, ¿no crees? Igual que lo hicimos en la mesa de Baccarat. En fin, probemos. Y cartas tengo solo de eso, 3, 4, 5, me falta el 2. Claro, 4, 3 son 7, más 2 son 9, necesito el 2. Aparte está siendo como en fila. ¿Crees que nos faltan cartas? Sí, seguramente, tenemos 3, 2 de 3. Debe haber más despergadas por ahí. Me falta una carta, un 2, no sé dónde conseguirlo. Acá puede ser. ¿Hay leña en la chimenea? Pues no. Al menos esta chimenea no está encendida como la del camarote de primera clase. Tal vez por eso hay un poco de frío. ¿Dónde puedo revisar ahora? Me aturo un huevo con estas poses. Por ahora. Este se soporta la máquina de tragaperras. No veo nada sospechoso. El 1 pone en el letrero. Aquí tenemos los símbolos del corazón, la pica y el diamante. Pasa que no sé qué hacer con estos. No me cabe aún la idea. No sé qué hacer. ¿Esto es una carta? No. Tiene que haber oculta algo. Algo se me está escapando. Obviamente. Acá habría que encender estas luces de acá. A ver. ¡Ajá! ¡Oh! Espera, cuando encendí la dulce que se escuchó. No sé, o sea, pensé que había que buscar un interruptor, pero no. Se encienden así, perfecto, tocando. Cuando encendí las dos luces que se escuchó de por debajo de la chimenea. ¿Qué ha sido eso? He escuchado algo debajo. Ah, ahí abajo se cayó algo. Una bolsita. Monedas de casino. No sé, tirar el 2. Vale, voy a meter una moneda en la herradura. Vamos, hijas de perra, solo necesito una. Súper agresivo el tipo. Vamos, hijas de puta. Solo necesito una de vosotras. Era. ¿Cuál era? Era. Ah, girar. Oh, tengo que pararlo yo. ¡Ay, Dios! Te dijo. ¡Buah! Ah, tenía que hacerlo en el orden correcto, claro. Por eso apreté. En el espejo estaba el trébol, el otro y el otro. ¡Siete, siete, siete! ¡Sí, Vegeta, sí! Y creo que he oído algo desbloquearse por aquí. Impresionante, Junpei. Ahora parece estar desbloqueado. Hay algo parecido a un cajón en la parte inferior de la máquina, ¿verdad? Es un compartimiento para coger las ganancias. Usé la máquina 2. Más que nada porque primero está en el medio. No sé, me gustó que esté en el medio. Y segundo porque nos falta la carta 2, capaz es esta. Para coger las ganancias, probablemente el cierre se haya abierto. Por favor, ábrelo si gustas. Carta. ¿Qué ocurre? ¿Hay algo adentro?
Sí, una carta. Y también una llave con el símbolo de Venus. Excelente, Junpei. Ahora podremos abrir la puerta. Entonces solo nos queda deducir para cómo salir de esta habitación. Correcto. Vamos, Junpei, date prisa. Y se fue. Había una carta y una llave de Venus. Mejor me guardo la llave del bolsillo. En cuanto a la carta... Mayoshi, estoy rotísimo, me estoy pasando esto instantáneo. Me gustan los desafíos, sean... No son súper jodidos para joderte la vida, pero están tan curiosos. 2, 3 y 4. Abierto. Pero qué GG, qué increíble, acabo de ser. Vale, pongo todas las cartas que nos quedan en las ranuras. ¿Qué ocurre ahora? ¿Es eso? Sí, he escuchado algo de la salida. Excelente trabajo, Junpei. Lo hiciste todo vos. Sí. Maravilloso, parece que la salida se ha abierto. ¡Vamos! Sí, ya está, sí, estoy rotísimo. Muy bien, vámonos. Pues dale. ¡Lo encontraste! Sí, es que está rotísimo ahí en el texto, ¿te imaginas? Y tengo la llave de Venus que va a abrir esta puerta. Junpei y sus compañeros salieron del casino y entraron en la gran sala. Una sala en la que ya habían entrado antes, de hecho. No fue una gran sorpresa. Ya sabían cuál sería su siguiente paso. La puerta de acero sigue allí, cerrada y bloqueando las escaleras. En el centro de la puerta había una cerradura con el símbolo de Venus. Y yo tengo la llave. Pero esta vez Junpei tenía la llave de Venus en su bolsillo. Sin perder un segundo, la sacó y la metió en la cerradura. ¿Qué estás haciendo, enfermo? Ah, perdón, en la llave. La giró. Con un característico sonido metálico notó que la puerta se había abierto. Muy bien. Abramos esta mierda. Sin problemas. Sin problemas, déjame ayudar. Junpei cogió el tirador de la izquierda y se ve el tirador de la derecha. A la señal de Junpei, ambos empujaron y la puerta se abrió. Y unas escaleras para abajo. Parece que lo habéis abierto. Imagino que ahora deberíamos poder llegar a la cubierta C. ¿Estarás bien, Snake? Digo, las escaleras. Ahí. ¿Tú crees que estaré bien? Y empieza a ser como Barney ahí. Empieza a hacer tumbos ahí en puertas carnero, una tras otra, ahí vas de las escaleras. Ya no le creo mucho que sea un ciego, la verdad. No, yo tampoco. Por favor, no me avergüences subestimándome. No me caería aunque corriera de espaldas. Me alegro de ir eso, sigamos adelante. Tras las palabras de Seven, fueron hasta las escaleras y las bajaron rápidamente. Dos poderes de ciego que tiene el tipo y dice: yo soy Daredevil, básicamente. En poco tiempo llegan a la cubierta C. Junpei bajó las escaleras un poco más para comprobar la cubierta D. Cuando llegó al agua, llamó a Snake y Seven. Justo lo que pensaba, la cubierta D está totalmente inundada. Al igual que el fondo de las escaleras principal. La superficie de agua era lisa como un espejo. Fue un gran alivio que no hubiera subido mucho desde la última vez que la vieron. Junpei volvió sobre sus pasos y regresó a la cubierta C. Frente a las escaleras había un par de ascensores. Parecían idénticos a los del piso superior. Capaz si llamo desde el piso abajo se destraban. Y permite hacer viaje rápido entre los pisos. Entre ellos, en la pared había un lector de tarjetas. Junto a él, otro símbolo extraño. Parece el símbolo de... Ah, Loto, acá está. Mirad, es el símbolo de Lotus. ¿Qué? ¿Lo ves? Es el símbolo de la mujer con cuernos diabólicos, unos cuernos diabólicos. Sí, de toda la vida, ¿verdad? Sí, lo veo, no hay duda. Eso ha sido muy buena, chaval. Se ven despeinado a un pelo Junpei de lo que probablemente pensaba que era un gesto amistoso. Junpei tenía cabello. Temía que su cabello se rompiera, a pesar de que Seven había controlado su fuerza. Por suerte, Snake los interrumpió. Tras la observación de Junpei, había ido a examinar el lector de tarjetas. Este es el símbolo de Mercurio. Las marcas que confundiste con cuernos son una versión estilizada de las alas y la vara de Hermes. ¿Alas y una vara? ¿Así que te ataca con la vara hasta que mueres y vas al cielo? Me sigue sonando Lotus. Se ven agitó la cabeza de Junpei más fuerte y... ¡Oh, me estás matando! Y el joven empezó a sentir como si su cerebro estuviera saliéndose de su cráneo. Empezó a sentirse algo mareado. A menos que podamos activar este dispositivo, dudo que el ascensor funcione. En otras palabras, tenemos que encontrar la tarjeta llave con el símbolo de Mercurio. Eso es lo que creo. Pues nada, toca aventura. Decidieron dejar los ascensores de momento y volvieron a las escaleras. A la izquierda había otro pasillo. ¡Joder, hay puertas! Había muchas puertas a ambos lados de este. Parecía que no tenía fin y los tres se sintieron muy insignificantes de repente. ¡Mierda! No tenemos suficiente tiempo para mirar en todas, ¿verdad?
Quizá podamos volver aquí luego. Comprobemos el otro lado. Y se da la vuelta y más puertas aún. Se da la vuelta y volvieron por donde habían venido. A la derecha de las escaleras se extendía otro pasillo, adentrándose en las entrañas del barco. Tras unos momentos recorrieron el pasillo. Este es más pequeño. Llegaron a una zona aproximadamente el mismo tamaño y forma que la del piso superior. El lado izquierdo vio dos en las puertas dobles. Bueno, abrámoslas. John Pierre sintió y eligió la más cercana a él. Le dio un pequeño tirón y notó que se movía. Estaba abierta. Emocionado por encontrar una puerta abierta, entró dentro. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y se escucha. Encuentro la salida. ¡Mierda! John Pierre no sabía qué pensar de lo que veía. Uy, esto ya es un poco tétrico. Que son un montón de camas. Bueno, y sin contar las 7 y 8 pintados que parecen ser sangre. Se quedó ahí de pie, incapaz de hablar. Los ojos de Seven se abrieron de par en par y se quedó boquiabierto. Tras un largo rato, Seven consiguió hablar. ¿Qué es esto? Son un montón de camas, la verdad. Yo supongo que en el año 1900... ¿Cómo lo estás viendo? Poderes de ciego. Soy Daredevil. Había una gran sala de entre ellos. Más bien, una caverna en una sala. Era de un tamaño abrumador y sobrecogió a Seven y a Junpei. Pero no estaba vacía. Toda la sala estaba llena de filas y filas de camas. Eran camas simples, poco más de hierros y colchones delgados. ¿Esto es una enfermería? Al fin había conseguido poner un nombre al olor que llenaba la sala. La sala estaba impregnada de olor áspero y cortante de los antisépticos. O sea, olía hospital. Y el centro había estanterías repletas de medicamentos y varios aparatos médicos cuya función Junpei desconocía. ¡Por lo que veo! Sin embargo, lo más importante era que en la pared del fondo había cuatro puertas. Tres de ellas había un número de dígito pintado en rojo. El 3... tenía un 3. La izquierda no tenía otro número, pero la tercera tenía un 7. Y la puerta que estaba a la derecha tenía un 8. No había duda, eran puertas numeradas. Aunque a Junpei le pareció extraño que la puerta entre el 3 y el 7 no tuviera un número, se preguntaba qué podría significar. Echémosle un vistazo de estas puertas. Sí, buena idea. Los tres se abrieron paso a través de las camas hasta la parte posterior de la sala. Al llegar empezaron a investigar cada una de las puertas por turno, sin mucho resultado. Claro, no se va a abrir, necesitamos el... Al lado tiene el detector de tarjetas, acá las veo. Que por cierto, tengo que ir a la habitación 8. Ese es el orden que me pide. Sí, cerradas, como pensaba. Naturalmente. Igual creo que yo iba a elegir el 8 por la broma de que... Pues me gusta mucho el personaje de The Kid de Soul Eater y me encanta el chiste del 8, así que yo lo uso. Después de todo, el juego honorario posee ciertas reglas y el poder de abrir las puertas tan fácilmente iría contra ellas. A no ser que nos identifiquemos con el red en las puertas numeradas. No... mirad esto. De repente Seven habló más alto interrumpiendo a Snake. Mira el del red. No hay nada. ¿Ah, no? ¿Eh? ¿No te acuerdas del red de la escalera principal? Si no había nadie dentro... Ponía libre en la pantalla. Ah, está apagado, claro. En la pantalla pequeña. Sí, decía libre, es cierto. Me olvidé de eso. Ah, sí, tienes razón. Pero en este. Y encima decía luego ocupado, creo, cuando estaba alguien. Así que creo que no tiene energía directamente. No hay nada, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Crees que está roto? Soy una forma de averiguarlo. ¿Acabamos de sumar 9? Sí, de sumar 9. ¿Sumar cuánto era? ¿4 o 5? ¿Acabamos de sumar 5? Sí. Bueno. Junpei y los otros pusieron sus manos en el panel, pero no ocurrió nada. No, igual creo que no tiene luces ni nada. Esto está como apagado. El red se negó a cambiar. Probaron bajando la palanca, pero seguía sin funcionar. Como pronto descubrieron, no era solo el red de la puerta 8 el que no parecía funcionar. El red de la puerta 7 y el red de la puerta 3, ninguno funcionaba. ¿Qué estaba pasando? Deben de estar rotos. Joder, este cabrón. No pensé que Zero fue ese tipo de persona que se caga en algo como esto. Espera. Zero lo ha tenido todo bajo control desde el principio. ¿Y dice que va a cometer un error ahora? Bueno, es una cosa que se me ocurre. Este cacharro no funciona. Mientras Junpei y Seven... O sea, supongo que no tiene energía eso de ahí, porque hay luces acá arriba en la sala. Mientras Junpei y Seven hablaban, Snake estaba ocupado examinando el red. Supongo que con mis dedos y con poderes de ceguera, porque si no, no tengo ni idea. Tras un momento bajó las manos y habló. Parece que el mecanismo interno ha sido sustraído. ¡Oh! Ha sido sustraído. ¿Mecanismo interno? Eso he dicho. Échate un vistazo debajo de...
El chiste se cuenta solo, ¿verdad? Echad un vistazo debajo del red. Chunpei le hizo caso y se agachó para ver la parte inferior del dispositivo. Había una larga y delgada abertura debajo de él. Esto de acá, supongo. O estas cosas de acá. Al examinarlo más de cerca se dio cuenta de que era más una ranura que una abertura y que claramente servía para poner algún dispositivo electrónico. Eléctrico. Los otros dos red eran iguales. Estaba claro que había sido sustraído los tres. Creo que es la de acá, justo acá en el medio. Supongo que tenía una pila o una batería o algo así. Ya lo pillo. Así que los red no funcionan porque alguien los ha destripado. Así lo creo. Joder, qué escenario, ¿no? Se ve como estuvo, en fin. Pero, ¿por qué? ¿Y quién quiere decir? No tiene mucho sentido. No tengo ni idea. ¿Cómo iba a saber algo así? Entonces... escucharon el sonido de una puerta abriéndose. Los tres se giraron y vieron a... ¡Piripiripiripin! ¡Akane! Ah, no. Pensó Junpei, es... ¡La waifu! ¡Jun! Ah, no, ¡Jun! Se paró en seco, sorprendida de verles, y casi fue atropellada por el resto de compañeros que entraron por la puerta detrás de ella. Ace, Santa, Clover y Lotus entraron por la puerta, todos sorprendidos de ver a Junpei, Snake y Seven. ¡Oh, no! ¡Me descuidé antes de matar al resto! Junpei y Seven se quedaron sin palabras por el momento. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Por qué estáis...? O sea, ¿cómo llegaron acá, básicamente? Tras un momento de silencio y sorpresa, todos empezaron a hablar, desesperados por intercambiar información. Hablaron sobre las salas en las que habían estado y cómo acabaron en el mismo... ¡Ah! Claro, ellos se fueron por la otra puerta. Y todos los caminos condujeron a Roma, básicamente. Evidentemente, nada de eso era muy útil, pero apenas se importaba. Estaban contentos de volver a verse. Aunque no todos se mostraban igual de contentos, compartían de alguna manera una sonrisa en sus labios. Ah, esta sonrisa. Casi parecía que ya se habían olvidado la muerte de 9. ¿Alguien recuerda a 9? ¿Quién es 9? ¡Exacto! No, pensó Jun. Quizás no sea eso. Quizás el hecho de su muerte fuera el que les hacía sonreír a todos. No en un sentido perverso o odioso. 9 había muerto. Pero ellos seguían vivos y eso era por lo que estar contentos. Salvo Darmelo. Él disfrutaba que había muerto. ¡Ay, no es mi culpa, es Log! Una especie de alegría simple y sencilla, la alegría de estar vivo. De seguir vivo. Lo sentía mal por 9, pero en aquel momento, Junpei solo se agrada a seguir con vida. Y tener una waifu. A todos les gusta tener una waifu. Esto no puede ser bueno. Si el red está inactivo, no podemos seguir. ¿Qué hay de aquel pasillo largo? Quizás haya algún sitio en el que podamos ir. Ahí no hay nada. Ya fuimos a echar un vistazo. Había muchas habitaciones, aunque ninguna parecía haber tenido pacientes desde hace bastante tiempo. ¿Pacientes? ¿Quiere decir que son habitaciones de hospital? Sí. Aparentemente hay unas cuantas habitaciones individuales, aparte de esta sala. También había una puerta al final del pasillo que estaba cerrada. Tiene uno de esos símbolos del sistema solar. Era el símbolo de Júpiter. ¿Júpiter? Me preguntó qué significa. La confusión parecía ser general. A propósito, ¿a qué viene este sitio? ¿Qué se supone que es? ¿Acaso este barco es un crucero gigante? ¿Te imaginas ahí? Este es el lugar del paciente cero, aquí donde se generó el sonido zombie. ¿Qué? Ahí. Se levantaba 9, venía por nosotros. Ninguno, ni siquiera Snake parecía estar listo para darle la respuesta, cuando de repente Seven habló inesperadamente. Sí, estoy dispuesto a joderle la voz a Darmelu. Apuesto que este es un barco hospital. De hecho, podría ser el Gigantic. ¿El Gigantic? Junpei miró a Seven, o Junpei, sorprendido porque se pira eso y aparentemente y la aparente identidad de la aparición en la que se encontraban. No era el único. ¿Qué es el Gigantic? Seven se dirigió a Lotus y empezó a hablar. ¡El Gigantic! Seven explicó que fue el barco gemelo del Titanic, construido al principio del siglo XX. El Titanic tenía dos barcos gemelos que eran idénticos en casi todos los aspectos. Se decía que el Gigantic era uno de ellos. Inicialmente se ideó como barco de pasajeros, como el Titanic, pero justo después de que el barco se construyera empezó la Primera Guerra Mundial y fue forzado a servir en la Marina Británica como barco hospital. Algún tiempo después el Gigantic fue dañado por una mina alemana en el mar Egeo. Consiguió escallarse y a consecuencia de eso no se hundió. Y el barco ahí, ¡chúpate esa Titanic! ¿Qué ocurrió con el Gigantic tras su desgraciado encuentro en el mar Egeo? Hubo la teoría de que el hombre llamado Lord Goldane compró el barco. Al parecer, Lord Goldane
Fue uno de los pocos sobrevivientes de la tragedia del Titanic y aquel trauma lo convirtió en un coleccionista obsesivo de cualquier cosa relacionada con el Titanic. Ya puede ser muy enfermito el tipo. A medida que su obsesión aumentaba, empezó a desear el Titanic en sí. Por supuesto, no contó con James Cameron que iba a ir a verlo. Por supuesto, eso era imposible. El Titanic yacía en el fondo del océano Atlántico. Sin embargo, el Gigantic no había sufrido tal destino, y como era idéntico a un barco gemelo, llamó la atención del Lord Gordain. Del Lord Gordon. Me acuerdo que, por cierto, me había visto unos videos, que para poder pasar el rato justo había uno vio por ahí, que decía que hay gente que pasaba por las... hay embarcaciones de militares que pasaban por ahí, y a veces recibían... por la zona donde se hundió el Titanic, y a veces recibían... señal de SOS en el... en los mecanismos, estos tipo telégrafo, por así decirlo. O sea, no es telégrafo, pero es parecido a un mecanismo que sirve para recibir mensajes. Y reciben a veces SOS, que no es la primera vez que reciben algunos, ya hay muchos informes de eso. Bastante tétrico el asunto, eso sí. Entonces dice que ese tal Lord Gordain compró este barco. Sí, al menos eso es lo que pienso. Eso sí, es... Santa, y... ¡Jo, jo! Eso es imposible. Ni de coña podemos estar en un barco de casi 100 años. Señor Pico, presta atención a la clase. ¿Y ya está? ¿No tienes ninguna prueba? ¿Una prueba? Esta. ¿Y de que este barco sea Gigantic? Bueno, este barco tiene elementos de Titanic y un barco hospital. Así que pensé... Por Dios, no me digas que es la única razón. No tengo más. ¿Cómo cuál? Ah, no, tengo algo más, creo. Bueno, es decir... Se miró a todos lados, evitando encontrarse con la mirada penetrante de Lotus. Se supone que tiene que ser al revés, pero bueno. Se rascó la cabeza por un momento y se rindió. Al final abrió la boca para decir... No lo sé. Lotus suspiró y sacudió la cabeza. Supongo que todavía no has recuperado toda tu memoria. No, lo siento. Entonces salvó a Seven en... salvando a Seven de una consecuente vergüenza. Oh, sonó el... Una campana empezó a sonar a lo lejos. Parecía alrededor de la escalera principal. Junpei contó cada campanada con cuidado. 10. 11. 12. Pues 12. Es medianoche. Entonces todavía nos quedan 6 horas, ¿verdad? Sigamos avanzando. Tenemos que encontrar las piezas de las piezas del Red. Me parece buena idea todo eso, pero ¿dónde vamos a buscar? Bueno, ya me he quitado esta sala. Habían estado examinando la sala mientras hablaban. Pero no hemos encontrado nada. Ya veo. Así que solo nos queda un sitio por mirar. ¿Solo uno? Bueno, no es uno exactamente. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que tenemos que buscar en todas esas habitaciones? Hombre, ya miraste algunas de esas antes de venir aquí, ¿no? Pues ahora en menos. Cada uno miramos una sola habitación, así que fueron... Ah, no. Cada uno miramos una sola habitación, así que fueron 5 en total. Vale, 5 menos que tenemos que mirar. Si lo separamos no será para tanto. Oh, déjenla a Junpei. Como es el prota, seguramente encuentra la sala correcta, la primera. Si cada uno hace 6, tendremos hechas estas otras 48, al menos... ¡Ojo! ¡Tantas hay! Menos que canta un gallo. ¡Hay 48 habitaciones! Lotus no parecía muy emocionada por la idea. Seven se puso nervioso antes de responder. ¿Puede ser? Mierda, perdón. Después de hablar un poco más, los ocho acordaron las habitaciones por las que empezarían y en qué orden irían. A Junpei le tocó registrar las que estaban al estribor de la proa a la popa. No me acuerdo nada de los barcos. También se decidió volver a cuando volverían para informar sus avances. La próxima vez que el reloj sonase. O sea, nos dieron una hora para hacerlo. Se reunirían en la gran sala llena de camas. Si durante la búsqueda alguno de ellos se encontraba las piezas perdidas, avisaría a los demás. Si esa estrategia fallaba, volverían a discutir sus opciones más tarde. Voy a aprovechar y guardar ahora. Guardado finalizado. ¿Y lo guardé? ¿Quieres decirte? No. Ya se fallaba, volverían a discutir sus opciones más tarde. Una vez decidido todo, se fueron para empezar a buscar. Avanzaron por el pasillo hacia las habitaciones que se les había asignado. Sin embargo... Piripiripiripim. Junpei pudo escuchar la campana sonando a la distancia. Lo hizo una sola vez. Era la 1 de la madrugada.
Ah, se reunieron todos en la sala de camas. Atravesó la puerta de la enfermería para descubrir que ya había otras 6 personas allí. Ey, Santa, Clover, June, Seven y Lotus. Puto, Seven siempre está en todas para que yo tenga que alzar la voz. Se habían reunido frente a la puerta 8. O quizás, para ser exactos, se habían reunido frente al red de la puerta 8. ¿Habían encontrado la pieza perdida? ¿Qué ha pasado? Fue June quien respondió. Yumpi, mira. Estaba señalando el red. Se abrió paso con los otros hasta quedar enfrente de él. ¡Eh! ¡Ahora funciona! ¡Puta madre! Inmediatamente supo qué quería decir. En la pantalla del red se podía leer libre. Junpei suspiró. Vale, ¿quién ha sido? Pensaba que debíamos avisar si los encontrábamos. Bueno. Junpei se preguntó por qué Jun estaba dudando. Los otros parecían tan confusos como ella. ¡Uy! ¡Se abrió solo! Me parecían tan confusos como ella, pero nadie abrió la boca. ¿Qué demonios? ¿Qué os pasa, tíos? ¡Ahí fue él! El cadáver de nuevo estaba al lado, estaba en una cama ahí. ¡Oh, Dios mío, qué tétrico! Todos sabían algo, pero... no sé por qué yo quiero que nueve esté vivo, pero como un zombie, ¿no? O sea, una cosa rara. Todos sabían algo que él no, y Junpei no iba a dejar las cosas así. Al final, Lotus frunció el ceño y habló. Bueno, ahí está el problema, no lo sabemos. ¿No lo sabéis? Cuando volví ya estaba así. No había nadie más aquí. Ah, lo primero en volver fue Lotus y no había nada. Eso significa que yo fui la primera en volver, pero las partes que faltaban ya estaban colocadas de nuevo en el red. Junpei volvió a mirar la parte inferior del red para asegurarse. El hueco encontrado en vacío hasta ahora estaba cubierto con metal. Lo que había desaparecido había sido devuelto. ¿Y los otros dos? Igual. Junpei examinó rápidamente los otros dos red. El 7 y el 3. Y el 8. Ya estamos. Satisfecho que estuviera tan bien arreglados, pero aún confuso volvió con los otros. Muy bien, solo quiero asegurarme. Nadie tiene ni idea de qué ha pasado aquí, ¿verdad? Ace y Jun ladearon la cabeza en silencio. Seven levantó las manos para como diciendo, yo no. Y Santa solo se encogió de hombros. Únicamente Clover bajó la cabeza y no hizo nada. ¿Eh? Espera un segundo. Entonces se dio cuenta. ¿Dónde está Snake? Llega haciendo vueltas carnero ahí, balanceando en plan, yo soy ciego, no puedo ver nada. Corriendo, saltando, haciendo parkour en las camas ahí. Yo soy ciego, yo no puedo ver nada, no se preocupe por mí. No estaba por ninguna parte. ¿Significa que los ha encontrado a él? Ni idea. No hay nada que lo sugiriera, pero tampoco nada que lo desmienta. Me gusta la ropa de Ace. Me encanta. No creo que lo sepamos hasta que se lo preguntemos en persona. Bueno, fuera él o no, está tardando demasiado. ¿Qué coño estará haciendo? ¿Puede que se haya perdido? Bueno, es posible. El tío no puede ver, para empezar, no sé ni cómo se mueve por aquí. Y muchas cosas que no sé cómo hace él. Clover alzó la cabeza. No, ahí, Clover, ¿quién era Clover? Ah, Clover la pequeña. No, eso es imposible. De pronto empezó a gritar. Sí, mi hermano es ciego, pero tiene muy buen oído. Y con eso ya nos vale para todas las cosas que logra hacer. Muy buen oído. Puede moverse tan bien como cualquiera de vosotros. Es el hombre murciélago. Pero menos épico. Así que no puede perderse. Eso es imposible. Usa ecolocación, al parecer, el chico. Clover había empezado a temblar y apretó los puños hasta que sus nudillos perdieron el color. Se giró, pero antes de que lo hiciera, Junpei notó sus lágrimas en sus ojos. Voy a ir a buscarle. Apenas había terminado de hablar cuando echó a correr. Espera, Clover, espera. Bueno, ya se fue. Junpei la llamó, pero fue demasiado lento. Ella continuó corriendo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, ya se había ido. Mierda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, el rod funciona. No vamos a dejar a dos personas atrás. Debemos ir a buscarles. Joder, esto no me gusta. No sé, qué gran idea. ¿Cómo hemos malgastado suficiente tiempo a buscar esa mierda electrónica? Vamos a gastar aún más buscando un par de idiotas. Entonces quédate aquí si quieres, pero no hay tiempo. Solo nos quedan 5 horas. Junpei y los demás se asintieron y corrieron tras Clover. Ah, vamos a buscar a los demás. Pues dale. Decidieron separarse frente a las escaleras que llevaban a la cubierta B. Rápidamente se quitaron los otros donde buscar y se separaron. Y voy a dejarlo acá, porque ya llevamos un largo rato, llevamos 45 minutazos, que se me pasaron volando, la verdad. Más que nada por las bromas del tipo ciego, que no parece ciego, porque hace demasiadas cosas que no hacen los ciegos. E incluso hace cosas que la gente que puede ver tampoco puede hacer. Pero bueno, nada que decir, espero que os haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video. Se cuidan, bye.